Regreso aquí a su programa por Radio Chapultepec 560 AM. Esto es Un Espacio para Ti. Con Crispín Barrera y un servidor Javier González Sirión. Y tenemos por teléfono, por vía telefónica, a José Alfredo Jiménez, no el que escribió la canción El Rey, sino un estudiante y consejero universitario de la BUAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y nos va a platicar un poquito. Hola, José Alfredo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Crispín? Un gusto saludarlos desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nos vas a platicar un poquito cómo están las cosas allá en Puebla después del cuádruple homicidio terrible que sucedió allá en Puebla de tres estudiantes y el conductor de Uber. Así es, pues la verdad es un hecho lamentable que toda la comunidad universitaria nos preocupa y nos tiene muy atareados para saber qué es lo que podemos hacer y cómo podemos presionar de alguna manera al gobierno estatal, uno, para esclarecer los hechos, y dos, para poder buscar la posibilidad de tener alguna alternativa de seguridad para la comunidad universitaria. José Alfredo, te saluda Crispín Barrera. Pues ya vimos que los estudiantes se manifestaron junto con parte de la población civil el día de ayer y pues fueron muestras de rechazo a la violencia que se está viviendo, pues sobre todo en un estado como Puebla, que por desgracia, ocupa uno de los primeros lugares en violencia, consecuencia pues de tantos crímenes como son el robo de combustible, el robo de transportes, de carga, pues el asalto a transeúnte, a comercios, el cobro de piso. Van a seguir estas muestras de rechazo y sobre todo, no nada más de rechazo, sino de apoyo para que se haga justicia a estas cuatro personas, entre ellas tres estudiantes. Así es, pues el día de ayer se llevó a cabo una marcha con muchísima gente, muchísimos estudiantes, especialmente de la Facultad de Medicina, y el día de hoy hubo un paro en algunas facultades. Este paro fue totalmente pacífico y lo único que se busca es lo que te comentaba hace un rato, esclarecer los hechos y poder generar una estrategia adecuada de seguridad para los estudiantes. Por supuesto que esa estrategia podría beneficiar incluso a la sociedad poblana. Lo único que piden los estudiantes es el respeto y buscar cuidar mucho la integridad de cada uno de nosotros, que todos los días salimos de casa, salimos de partes muy lejanas, o existen estudiantes que tienen que venir aquí a Puebla Capital a poder cumplir ese sueño, a poder cumplir esa meta, y que desgraciadamente por muchísimas razones se ve truncado este sueño. Por supuesto que no solamente afecta a una persona, sino afecta a la familia, a los amigos, y en esta ocasión desgraciadamente de tres compañeros universitarios, dos de la Universidad Popular de Puebla y un compañero de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fueron los afectados, y lo que queremos es que no vuelva a ser más, ni una más, ni una vaca más, ni un estudiante universitario más. Hay tres detenidos ya, José Alfredo, y pues una de las líneas de investigación es el robo de un sombrero. ¿Qué opinas tú? ¿Qué pasó, más pues, bien? ¿Qué crees que pasó? Hasta no tener información real y que de verdad nos puedan confirmar que sean esos motivos por los cuales sucedió tan lamentable hecho, no vamos a descansar. Insisto, las diversas facultades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se encuentran en paro y seguirán en paro hasta que el gobierno del Estado pueda establecer estos hechos. Y a ver, José Alfredo, ¿qué respuesta han tenido de las autoridades, tanto del gobierno del Estado, del gobernador Barbosa, como de las federales? ¿Qué respuesta han tenido para solucionar este problema de inseguridad que vive? Pues la verdad es que la respuesta que hemos tenido es una respuesta muy lejana. Ni siquiera se ha podido establecer realmente un diálogo en el que nos expliquen cuáles fueron los hechos que sucedieron. Ya hay presuntos culpables, pero aún no se puede confirmar nada. Y pues no se está cuidando a los estudiantes. La verdad es que una de las pruebas más grandes es el tiempo y la lejanía con la que se van a hablar estos temas todavía. Se tiene programada, según ayer, los estudiantes que le van a entrar a establecer un diálogo con el gobernador, que hasta el día viernes es cuando se va a dar información que pues pueda ser útil para poder continuar con las investigaciones, pero por el momento, pues lamentable la reacción y la actitud de nuestros gobernantes a nivel estatal. Y el gobierno federal, hasta el momento que yo sepa, ni siquiera se ha pronunciado ante este lamentable hecho. Afortunadamente, diversos rectores de diversas universidades del estado de Puebla ya establecieron un contacto, ya se reunieron el día de ayer,
los rectores están apoyando a los estudiantes, porque es justo lo que exigimos. Insisto, este respeto, esta seguridad que tenemos, porque realmente no estamos haciendo algo malo. Estamos saliendo de casa para poder estudiar. Y la pregunta es, ¿cómo le voy a explicar a mis papás que es posible que el día de hoy ya no regrese? Entonces, esa es la consigna que se está llevando, preocupándonos por estudiantes, cuidándonos entre nosotros, porque de alguna u otra manera pues tenemos que hacerlo. ¿A qué atribuyes tú tanta violencia que se genera en el estado de Puebla? ¿Cuáles son las razones que tú, como estudiante, como joven, dirías que son lo que está ocasionando tanta violencia y tanta impunidad? Yo creo que lo que está pasando es una mala estrategia de seguridad pública, donde no se está, se están preocupando por mil temas que no tienen nada que ver con la seguridad y que sin embargo son los que más nos afectan a todos. Ya lo comentaban ustedes, el tema del combustible, el tema de los asesinatos, el tema de los feminicidios que suceden en el estado de Puebla, y tal cual está sucediendo mucha impunidad. Lo que también se está buscando con este paro, con estas marchas, es precisamente poner un alto a eso y poder empezar a vivir la vida universitaria como a nosotros nos gusta, porque el tema de ahorita fue el asesinato de los compañeros, que lamentablemente pues ya no están enviados con nosotros, pero ha habido asaltos afuera de nuestras facultades, ha habido robos, y esto no se ha tomado en cuenta hasta ahorita, en este momento, donde ya se están, donde tuvo que suceder algo muy grave, es hasta que se ve y se nos da el foco para poder hablar de este tema. En tu entender, ¿no ha habido comunicación de parte del gobierno estatal o ya tuvieron alguna reunión con algún funcionario público? El día de ayer se reunió un grupo de universitarios, que fueron los que marcharon, con el gobernador del estado. Los acuerdos que se supone que a los que llegaron fue que teníamos el respaldo del gobierno del estado y que se iba a tratar de esclarecer lo más pronto posible esto, pero se fijó una fecha, que fue el día viernes, para poder entregar esos resultados. Entonces todavía estamos en espera, y mientras estamos en espera, el paro de los estudiantes va a continuar. Estamos platicando vía telefónica con José Alfredo Jiménez, él es estudiante y consejero universitario de la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla. ¿Tú conociste a alguna de las víctimas de manera personal, José Alfredo? No, la verdad es que no. Los dos compañeros que son de la Universidad Popular del Estado de Puebla, de UPAEP, eran de intercambio, y el compañero que es de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pertenecía a la Facultad de Medicina. Yo les estoy hablando de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde también nos estamos sumando a esta muestra de solidaridad y respeto con sus compañeros, y que, pues desgraciadamente, ojalá se pueda hacer algo, ojalá tengamos respuesta pronta del gobierno del estado. Por el momento se está elaborando en diversas facultades un pliego petitorio para poder entregarlo el día viernes, que es cuando se tiene que hacer la reunión. ¿Qué debería de hacer el gobierno estatal? A ver, estamos hablando aquí de mayor vigilancia en la zona de las universidades, de mayor vigilancia en el transporte público, colectivo, o de qué estamos, o de simplemente una labor de inteligencia para poder detectar cuáles son las células de crimen organizado, que son las que finalmente tienen la fortaleza para hacer, llevar a cabo este tipo de crímenes tan terribles. Pues dentro de las cosas que se exigen en este pliego petitorio que estamos realizando es mayor alumbrado en algunas facultades y en algunos espacios que tienen que ver con las universidades en el estado de Puebla. También pedimos seguridad en el transporte público. Perdón, se cortó la llamada. A ver, vamos a volverla. Fíjate que yo también le quisiera preguntar a José Alfredo, a este joven estudiante poblano, ¿qué es lo que piensan hacer, si se van a sumar a la manifestación del próximo 9 de marzo, de Nadie se mueve 9? Esto está tomando dimensiones. Lo que escuchamos ahorita es, oye, mayor iluminación. Yo creo que las calles tienen que estar bien iluminadas, y más cuando hay gente que sale del colegio, de la universidad, en la noche, y tiene que caminar. Las cámaras de seguridad. Por fortuna. Bueno, estábamos hablando ahorita, se cortó la llamada, pero mencionaste iluminación. Yo creo que también tienen que poner sobre la mesa cámaras de seguridad. En muchos lugares de la Ciudad de México hay cámaras de seguridad, y eso ayuda cuando menos a detectar a los delincuentes, ¿no crees así? Sí, dentro de las cosas que les comentaba, que dentro de las cosas que se están pidiendo en este pliego petitorio, está la iluminación,
seguridad en el transporte público, regulación del mismo también, el esclarecimiento de los hechos lamentables que sucedieron con sus compañeros y, por supuesto, que una mejor estrategia de seguridad cerca de las universidades, porque realmente lo que se ve dentro de las universidades es prácticamente nada con respecto a lo que sucede una vez que ponemos un pie afuera de nuestras facultades, de nuestras escuelas. Entonces, esas son una de las cosas de manera general que se extienden en esta petición que se va a hacer llegar al gobernador del estado por medio de una comitiva que va a llevar todo lo que se reúna, los diferentes facultades y universidades que se suman a esto, a este movimiento. José Alfredo, ¿y cómo están ustedes preparándose para el próximo 9 de marzo, hablando sobre el tema de los feminicidios de las mujeres asesinadas, que pues es un promedio de 10 diariamente en este país y que si no se hace algo realmente notable, algo efectivo, pues estos crímenes van a continuar, porque además los delincuentes pues ya saben que también son seres humanos y que hay que respetar sus derechos, ¿no? No sé, por alguien lo dijo en, por ahí por el Zócalo. Sí. Pues afortunadamente se aprobó la semana pasada en el Consejo, la sesión del Consejo Universitario, que se otorga a las mujeres el día 9 de marzo para que ellas pudieran faltar ese día y hacer también el preparo que están realizando. Por su otra parte, la Universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, está trabajando constantemente en protocolos que tienen este tema de la violencia de género para poder detectar ciertas cuestiones importantes y poder prevenir que existan violencias, feminicidios y todo lo que implica todo el tema. Pues agradecemos muchísimo a José Alfredo Jiménez, él es estudiante y consejero universitario de la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla, de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, el que haya tomado la llamada de Un Espacio para Ti, que no se sienta. Muchísimas gracias, José Alfredo. Mucho éxito, es muy importante que logren estos objetivos allá en Puebla y en todo el resto del país vendrá también. Nosotros regresamos con más aquí a Un Espacio para Ti, después de unos mensajes. Sí.